Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Vital. Yo soy Olvide y en este episodio vamos a ver los filtros. Porque una vez que ya tenemos todo lo que necesitamos para poder moldear nuestros sonidos, ¿no? Utilizando el oscilador 1, el 2, el 3, el unísono, las diferentes modulaciones que podemos hacer a partir de la transformación espectral o de la forma de onda, ya tenemos un timbre. Y lo que necesitamos ahora es que ese timbre hay que moldearlo a nuestro gusto. Muy bien, y vamos a ver cómo se hace con los filtros. Los filtros, como ya vimos, están en la parte de aquí abajo. Podemos darle clic para encenderlos. Y esto es algo en lo que yo creo que es sí y no superior a Serum. ¿Por qué? Porque tenemos dos filtros. Por eso es superior. Pero no es tan superior porque no tenemos la misma disponibilidad de filtros que tiene Serum. Vamos a ver. De forma predeterminada, el oscilador 1 va al filtro 1. El oscilador 2 va al filtro 2, el oscilador 3 va directamente a los efectos y también el del sample. Ok, si ustedes dan clic acá pueden seleccionar a dónde lo están mandando. Por ejemplo, aquí dice filtro 1 y pueden ver que apenas también aparece ese botón. Ok, si yo lo enciendo, significa que este filtro está recibiendo señal desde el oscilador 1. Si yo lo pongo aquí abajo, también se cambia aquí arriba. O yo le podría poner, ¿sabes qué? Quiero que también el oscilador 2 lo recibas, pero como ya lo tenía al mismo tiempo del 2, por eso aquí ahora parece como que está sumado, es decir, al mismo tiempo lo está mandando al filtro 1 y al filtro 2. Esto es lo que se consideraría como un envío en paralelo, o sea, la misma señal la está dividiendo en dos. Pero también podemos hacer envío en serie, es decir, que primero pase por un filtro y luego por el otro filtro antes de continuar hacia la salida del audio. Voy a comenzar primero con el oscilador 1. Y vamos a ver, ¿no? Aquí estoy recibiendo a partir del 1, ya sea que lo elijan aquí arriba o abajo. A mí por comodidad me gusta más aquí abajo para no tener que darle un clic y luego seleccionar del menú, sino que aquí ya directamente, sin tener que entrar a ningún menú, le doy directo. Muy bien, y aquí estoy recibiendo entonces el audio. Estoy recibiendo esta señal de audio. Muy bien, y está pasando a través de filtro. ¿Qué tipo de filtro? Es el que aparece aquí arriba. Dice que es un filtro análogo y está reduciendo 12 decibeles por octava. Luego yo le puedo dar clic directamente a la forma de onda y en cuanto yo le doy clic pueden ver que aquí abajo menciona que este es el corte del filtro y esta es la resonancia. Los puedo seleccionar así uno por uno como estoy haciendo ahora o directamente sobre la forma de onda. Y ahí lo puedo manipular. Ahora, también en la parte de aquí arriba puedo seleccionar diferentes transformaciones o posiciones del filtro que ya tengo seleccionado. De forma predeterminada está siempre hacia la izquierda, que es el que corresponde al filtro paso bajo. Si yo lo convierto y lo muevo aquí al centro, esto se convierte en un filtro paso banda. ¿Ok? Solo estoy dejando pasar las frecuencias alrededor de la que yo le estoy indicando. Y luego, si continuamos hacia la derecha, se convierte en el opuesto del paso bajo, es decir, un paso alto. Yo elijo una frecuencia y todo lo que esté por arriba lo dejo pasar, por abajo lo corto. En el paso bajo era al revés. Lo que esté arriba de la frecuencia lo corto, lo que esté por debajo pasa. Muy bien. Y luego tenemos aquí otros controles, aparte de seleccionar cuál va a ser la fuente de audio, tenemos este que es el drive. El drive lo que va a hacer es aplicar una pequeña distorsión a nuestro sonido. Si yo selecciono aquí en las formas de onda la forma básica, pueden ver que esta es mi forma de onda. Voy a subir un poquito más el volumen. Y yo comienzo a aplicar el drive. Ahí pueden ver, ¿no? Cómo está como que aplastando de la parte de arriba de la forma de onda, lo cual también me saca unos cuantos armónicos más. Ok, es una pequeña distorsión tipo soft clip. Ok, que está aplicando sobre mi filtro. Luego tenemos este, que es el nivel de mezcla que estamos aplicándole a este filtro a la señal original. Por ejemplo, ahí está al 100% de la mezcla, es decir, el filtro se está aplicando por completo, pero yo le puedo dejar que baje un poquito el nivel de mezcla y sí, le bajo un poco el volumen, pero como la mezcla no está al 100%, todavía deja pasar un poquito algunas de las frecuencias que estaban por encima del corte del filtro. Y si le sigo dando hacia la izquierda, es como si el filtro no estuviera aplicado.
porque no hay nivel de mezcla, es como si estuviera completamente apagado. Luego tenemos este que dice Key Track. El Key Track lo que va a hacer es que, dependiendo de la nota que yo prima en el teclado, ahí pueden ver, es como si estuviera moviendo este control según la nota que yo prima. Si yo me voy, en este caso, el key track lo hice hacia la derecha, significa entonces que es positivo. Es decir, si yo me voy a la derecha, el filtro también se mueve a la derecha. Y si me voy a la izquierda, el filtro se mueve a la izquierda. Pero si yo lo hago hacia el lado opuesto, es al revés. Mientras yo voy bajando, el filtro se abre más. Y si voy subiendo, el filtro se cierra. Ok, vamos a dejarlo hacia el centro. Y vamos a ver algunos de los filtros que tiene Vital. Ok, tenemos el analog y tenemos de 12 decibeles, de 24. Luego tenemos este que dice notch blend. El notch blend es esto, ¿no? Banda rechazada. Yo puedo seleccionar cuál frecuencia no quiero que deje pasar. Este sería el opuesto al paso banda. Ok, y está combinado, ¿no? Porque al centro es el filtro que tal cual, el notch. Pero hacia la izquierda es un filtro paso bajo y hacia la derecha es un filtro paso alto. Luego tenemos este que dice notch spread. Es casi lo mismo, solo que tiene dos bandas rechazadas en lugar de una. Y ya cuando tenemos más de dos es cuando comenzamos a obtener el efecto de un phaser. Pero eso lo vamos a ver en un momento más. Luego tenemos este que es una combinación de un filtro paso banda, como ya vimos antes, un filtro de pico, esto es para estarle sumando unos cuantos decibeles a la frecuencia que yo quiero. Lo podemos controlar con el nivel aquí de resonancia. Y también, si nos movemos hacia la derecha, es un filtro de notch o de banda rechazada. Es decir, tengo esos tres filtros dentro de uno solo. Y bueno, después tenemos el DIRT, Ladder, Digital, y todos estos tres adicionales siguen siendo el mismo tipo de filtro, solo que la curva cambia ligeramente. Por ejemplo, aquí pueden ver el analog, como el corte del filtro está aquí, ¿no?, a la misma altura de mi deslizador. Ahí está. Y todavía deja pasar unas cuantas frecuencias más adelante. Y si yo me cambio a otro tipo, por ejemplo el Dirty, ahí pueden ver que tiene como que un poquito más de resonancia a comparación del analógico. O si me cambio al Ladder, pueden ver que hay más resonancia y deja pasar todavía más arriba. Si me voy al digital, a comparación del analógico, ¿no?, como que tiene un poquito más de amplitud. Y luego tiene otra vez las mismas variaciones. Entonces estos cuatro son casi lo mismo, muy ligeras las diferencias. Luego tenemos este que es el de diodo. Okay, ahí podemos ver que este sí es tal cual un low shelf. Este, en lugar de subir y bajar el volumen de las frecuencias tal cual como un filtro paso bajo, también podemos aumentar ligeramente, ¿no? Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, si yo voy bajando la resonancia, de hecho aumenta lo que está hasta acá atrás. Y si voy subiendo, baja un poquito. O sea, es muy parecido al low pass. Y también podemos cambiarlo así para que sea un filtro paso banda. Este es el low shelf y tenemos también el low cut, donde yo puedo seleccionar un rango de frecuencias muy específico para que esté dejando pasar. Aquí pueden ver cómo se convierte en un paso banda, o puedo ir dejando pasar más frecuencias bajas. Pero aún así, después de cierta frecuencia, sigue cortando por debajo. No es un filtro de corte por debajo. Muy bien, luego tenemos ahora sí ya los que se empiezan a poner más interesantes, y esos son los deformantes. Los deformantes, como pueden ver, son algunas frecuencias específicas que se corresponden con la pronunciación de algunas vocales. Por eso aquí dice A, O, I, E. Por eso se logra hacer como si estuviera hablando el sonido que estamos filtrando. Luego tenemos estos, ¿no?, que son otras vocales. Okay, esto está bastante interesante cuando queremos sonidos que suenen como tipo vocal. Y luego empezamos a entrar a los comp. Los comp son este tipo como de varios notch al mismo tiempo, o como de pequeños campanitas que están todos muy muy cercanos uno de otro, y nos empieza a dar sonidos bastante metálicos. Mm-hmm.
que lo voy a hacer ahí más exagerado para que lo alcancen a escuchar. Ok, se consiguen sonidos bastante metálicos. Ok, esos están bastante interesantes, ahí pueden ir viendo. Es la misma filosofía, ok, solo que pues cambia ligeramente la distribución de esos huecos, la amplitud de los huecos. No se pueden conseguir diferentes sonidos. Ahí está, todos estos son de tipo de peine. Y luego tenemos los de phaser, que como ya comentaba, es muy parecido al de notch. Ahí podemos ponerle, ¿no?, mayor cantidad de hendiduras a nuestro filtro. Ahora vamos a ver cómo se utiliza esto de estar hablando de en paralelo y en serie. Cuando yo tengo los dos filtros encendidos, voy a ponerle aquí para que el uno entre al mismo tiempo. Y voy a hacer dos filtros diferentes, por ejemplo, así. Algo como esto. Si yo escucho únicamente el filtro 1, estoy escuchando las frecuencias bajas. Si voy al filtro 2, estoy escuchando las frecuencias altas. Y si escucho ahí los dos al mismo tiempo, pues bueno, se está sumando el resultado de ambos filtros. Pero yo lo puedo hacer, esto es en paralelo, ¿no? Porque una sola señal, es decir, la del oscilador 1, alimenta a los dos filtros. Pero yo puedo hacer que el oscilador 1 primero pase por el filtro 1 y luego por el 2. Es decir, yo puedo hacer que venga esto por acá, me deje pasar únicamente estas frecuencias, y luego en el filtro 2 yo voy a seleccionar que mi fuente va a ser el filtro 1. Y voy a apagar la que reciba del oscilador 1. De esta manera entonces tenemos este sonido, pasa por el filtro 1 y luego llega al filtro 2 y de ahí continuamos nuestro camino. Por eso aquí casi no escuchamos nada, porque este filtro está dejando pasar frecuencias muy bajas y luego lo que está recibiendo es que este filtro está dejando pasar únicamente las frecuencias altas, pero como el sonido no tenía frecuencias altas, pues ya no escuchamos nada hasta que yo le baje. Ok, puede ser al revés, que del filtro 1 sea primero la recepción del 2, pero no puedo tener los dos al mismo tiempo. Aquí, si se dan cuenta, en cuanto yo le doy clic a uno, apaga el del otro. Ok, y esto es porque, pues bueno, necesita uno recibir el sonido, no puede recibir uno y alimentar al otro y estar así eternamente, porque pues provocaría, yo creo, que el universo explote. Pero podemos tener ahí ese procesamiento en serie. ¿Para qué te gustaría tener un procesamiento en serie? Por ejemplo, si quieres tener varios formant en un solo sonido, no, por ejemplo, a lo mejor este, y luego lo que resulte de esto le aplico otro tipo de filtro, por ejemplo el de peine. Ok, y no es lo mismo a que si ambos estuvieran recibiendo desde el oscilador 1, porque no es lo mismo que los dos reciben exactamente esta forma de onda, a que primero reciba una forma de onda, la modifique y luego esa la alimente al siguiente filtro. Y bueno, estas son las consideraciones de cómo se utilizan los filtros para ir transformando los timbres. Pero si se dan cuenta, aquí lo realmente interesante es que cuando movemos los filtros, se consiguen esas cosas complejas. Y eso lo vamos a aprender a hacer en el siguiente episodio con las emolventes, LFOs y otras fuentes de modulación. Por eso no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque si no la activas es como si no estuvieras suscrito. Si quieres que mezclo, masterice alguna de tus canciones o quieres clases, te puedes poner en contacto conmigo en mi página oficial allbytemusic.com, donde está toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, selección de equipo, mi nuevo curso de teoría musical y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.